some previous factory and Buenos Aires, yes. Coinciden con, creo que la mayoría de los no argentinos, lo que es el tango. Una danza distinguida, casi una clásica, dentro de la popular. Y el tema que más los atrae es la pasión, que por supuesto es propia nuestra, ¿no? Así que evidentemente eso es lo más difícil que tienen para conseguir, porque el tango tiene mucho argentino y según lo necesita. Necesita el hecho de estar, haber crecido acá y haberse hecho argentino con los años. Pero de todas maneras hay mucha gente es muy seria y aprende y se dedica. Así que en general el tango es lo más en danza en pareja. Todo el mundo, o sea, otros bailarines de otras danzas, al tango no están listos, ellos mucho respeto para el tango. Eso ahora lo sentimos bien. ¿Cómo ves el tango en el interior del país y el tango precisamente que se vive en Capital Federal? Creo que todavía hay una pequeña brecha. O sea, la pasión que todavía. O sea, que los porteños tienen allá, en cierto lugar del interior todavía no existe. Lo que pasa es que el interior tiene algo que es adorable, que es el folclore. Entonces creo que tal vez ocupa más la mente y las piernas de los bailarines del interior. De todas maneras, hay muchos buenos campeones que vienen del interior. Pero me refiero que en estos días que hace que estoy girando, haciendo la gira por el interior del país, he encontrado no la misma cantidad de milongas y gente haciendo tango prácticas durante la semana que uno siempre encuentra en Buenos Aires. ¿Qué diferencia podrás decir que tiene la milonga del tango? ¿Vos te referís al baile milonga o al baile? Bueno, la milonga es una versión un poquito, es el predecesor del tango, ¿no? Es lo que le dio origen al tango, si te referís al baile milonga. Las diferencias son varias, pero es uno de los, una de las tres caras del tango. A mí personalmente la milonga me gusta mucho. ¿Qué es lo primero que enseñaste allí en Australia? ¿La milonga, el tango? Tango. Lo único, la gente de milonga no se sabe nada, no sabe lo que es. Ellos quieren aprender tango. Después, cuando empiezan a atender a las clases, empiezan a aprender los movimientos,
Entonces ahí empiezan a entender más la música y empiezan a diferenciar una cosa de la otra y después quieren aprender milonga. ¿Algunos de tus alumnos australianos han venido precisamente aquí a Argentina a participar de algún sorteo? Algunos míos, sí, hubo alumnos, yo no sé si hasta dónde llegaron, pero hubo alumnos míos que participaron. ¿Y ellos sueñan con conocer la cuna del tango en nuestro país? Mira, una de las cosas que hago en el exterior es organizar tours de tango. Todos los años me vengo con un grupo contingente australiano y los llevo, los sumerjo en 2 semanas de total tango, total. Yo, amigos viejos de otras épocas y gente nueva de tango, espectáculos, clases privadas, clases grupales con los locales, con la gente de Argentina. Y te digo, empecé, mi primero fue en el 2000, mi primer tour, y ya voy por, ya vamos por unos 10 tours que me han mandado, y sí, no, la gente se encanta. Yo, por supuesto, conozco bien Buenos Aires, así que siempre lo trato de entenderla, por favor, para llevar los lugares. Se quedan muchos no se quieren ir. ¿Qué mensaje le dejarías a toda la gente que está mirando esta nota respecto a la noche de tango que se va a vivir aquí en la Casa del Seminario de los Ojos? Por favor, vengan. Creo que va a ser algo muy lindo. Si no saben todavía, traten de a ver si pueden aprender algo. O sea, no importa si no saben bailar, para todos los niveles. Va a ser una reunión tanguera y así que los invito cordialmente a que vengan y se unan a la clase. Creo que hay una o dos clases antes de la milonga y vamos a tratar de les voy a tratar de dar todo, no todo, pero lo que pueda en el tiempo, el escaso tiempo que voy a tener de comunicarles el sentimiento que uno lleva dentro. Y lo más importante siempre que vengo a la Argentina es el orgullo que tengo de enseñar en la Argentina, es absolutamente diferente y pero mayor que experimento afuera. Lo voy a tener en Argentina para mí, a los argentinos que saben más de tango aunque no sepan bailar, es algo que no sepan.